Pasé de tener cero recursos a almacenes llenos en tan solo unos minutos. ¿Qué tal, chicas y chicos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Me veo obligado a usar el método de farmeo más aburrido que existe, pero 100% efectivo. Bueno, pues dos de mis aldeas estaban prácticamente con cero recursos y he tenido que activarme el botón de emergencia para el farmeo. ¿Y este cuál es? Bueno, pues activarme los superduendes para full farmear con superduendes de todo y ya me he llenado en prácticamente unos minutos, porque bueno, en esta aldea pueden ver que tenemos dos constructores libres que hay que ocuparlos obviamente, y ya en unos minutos se viene el tercero. En la otra aldea que ahorita pasaremos, pues igual, laboratorio detenido, entonces me vi obligado pues a farmear con estos superduendes. Son lo más efectivo, pero ya lo he dicho, es lo más aburrido este método de farmeo con full super duendes, pero bueno, super efectivos definitivamente, porque aquí pueden ver mi historial. Vean eso, puras aldeas abandonadas, obviamente a minas, recolectores, extractores, y listo, pues rápidamente nos hemos llenado. Venga, vámonos de una. A ver, vamos a aprovechar ahorita que tenemos aquí almacenes llenos para intercambiar estos recursos que nos da el pase de plata por, ya saben, lástima que no haber alcanzado este de elixir. Ya saben que siempre intercambio esto por gemas. Yo los recursos los farmeo, sobre todo lo que me interesa es esto de la base principal. Venga, vámonos ya. Bueno, aquí pues creo que 15 gemitas vieron que nos hemos llevado cambiando por recursos, ¿no? Luego recogemos eso que por el momento no nos interesa. A ver, mi elixir rosa como tal no lo ocupamos para nada, porque pues realmente no hay nada que investigar aquí. Bueno, extractor, muros, mejorar y ya, pero no hay nada que mejorar con elixir rosa. Ya todo lo hemos desbloqueado sin problema. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Me voy a gastar todo mi elixir rosa en lo que viene siendo mejorar muralla, mejorar muros a nivel 14. Listo, voy pues normal creo con la muralla. Ustedes han visto, no soy de ponerle tanto empeño a la muralla como tal. Trato de pues mejorarla así en estas situaciones cuando los recursos me vienen sobrando. Esto de aquí lo voy a guardar por cualquier cosa, no lo recogeremos ahorita. Y ahora sí, vámonos a lo que viene siendo, bueno, primeramente por aquí, si no me equivoco, bueno, hay que recoger esto que es gratuito. Vámonos por aquí, hay medallitas de liga, se acaba de activar esto nuevamente, compramos nuestras tres pócimas de investigación y listo. A ver, si mi laboratorio fuera a salir ya próximamente, guardaba mi elixir rosa por cualquier cosa que lo ocupara, pero bueno, pueden ver que faltan 8 días para ese Yeti, bueno, no sé qué nivel, de TH14, y aún con las 3 pócimas, pues bajará a 5 días con unas cuantas horas, así que suficiente tiempo para volver a llenarme ya sea de elixir rosa u oscuro como tal. Venga, ahora sí, vámonos con el oro. ¿Qué vamos a mejorar con este oro? Creo que nos alcanza justamente para dos mejoras. Voy a poner una choza del constructor y una torre de arqueras, yo creo, ¿vale? ¿Qué les parece? Vamos a poner una choza del constructor y una torre de arqueras. Ok, vamos a ponerlo por acá y ya está. Venga, dejamos el elixir oscuro lleno, pero este se ocupará en unos minutos ya. De hecho, probablemente, bueno, no vamos a verlo. Bueno, atacaré en la guerra con todos los héroes que tenemos aquí guerra, y después los ataques de guerra, que los haré en unas 2-3 horas, pues pongo la lucha ahora a mejorar con ese constructor que saldrá pues al siguiente nivel, a nivel 28. Listo, así dejamos esta aldea full trabajando con estos, bueno, pues pueden ver, y dejé haciendo más superrondes por cualquier cosa por ahorita, bueno, para vaciarlos y ya está. Venga, vámonos a nuestra otra aldea, nuestra 16 más denigrante, pues básicamente en la misma situación. Espero que no me hayan atacado. Listo, es que me quedé sin defensa y con almacenes llenos, bueno, exceptuando el de elixir oscuro. Listo, lo mismo, antes de que vaciemos por aquí, vámonos por aquí al pase de plata, y el de menos el de oscuro, a ver si me logro llenar, pero no lo creo. Pero el oro y rosa, aquí pueden ver que ya incluso intercambié este millón tanto de oro como rosa. No, no es cierto, no sé qué intercambié por ahí. Aquí, listo. Vean, 5, 10 gemitas, la del constructor lo checamos luego, el oscuro lo dejamos y listo. Me quedo nada aquí de esto, pero bueno, no importa. No importa. A ver. No me he dado cuenta aquí. Bueno, 2 días para el próximo constructor libre. Interesante. Me gastaré gemitas acá, que ya como tal no están. Yo creo que sí, aprovechando ahorita que tenemos recursos, vamos a probablemente. Venga, entonces
Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Nuestro laboratorio lo voy a dedicar con... me interesaría el elixir oscuro, pero... A ver, como tal tampoco es que ya... No sé, voy a ponerme la Valky. Voy a maxear Valky ya que... Ya con héroes un poco bajos, como el ataque está tan fuerte de Valkyrias con druidas. Pues ya la druida la maxié. Entonces, listo. Yo aquí creo que voy a poner la Titánide. La Titánide acompaño al rompe, quería poner también, pero ya está decente a un buen nivel. La Titánide es con la que acompaño mi spam de druidas con Valky. Entonces yo voy a ponerme aquí esta... esta Titánide. Hay libro universal. Si vienen los juegos, bueno, spoiler. El próximo libro universal, pero igual no lo completaremos acá en este clan. A ver, bueno, próximo constructor. Yo creo que voy a usar ese oro en algo que me rente. Miren, aquí ocupo bastante elixir rosa, tanto para la herrería, la caseta de animales, propio castillo del clan, el taller. Bueno, el castillo del clan no es tan importante, nomás sube nivel, no hay nada interesante. Taller incluso para sacar la siguiente máquina. Y torre de hechizos, cohete de defensa, torre de hechizos, cañón, torre infernal. Yo creo que voy a poner un cohete de defensa. Voy a poner un cohete de defensa a nivel... Bueno, al siguiente nivel que toca. Venga, a ver. Este ya está acá... Nivel 11, nivel 11, nivel 11, nivel 12. Este. Vamos a poner este. ¿Cuánto me pide? 263 gemas. Venga, lo tendré que utilizar porque... ahora que tengo lleno de recursos y no quiero estancarme aquí de nuevo farmear esperando esos 2 días y 1 hora. Un poco menos, un día, porque mañana en unas horas ya se me habilita el constructor aprendiz y adelanto 8 horas y en mediodía... prácticamente, pero bueno, ya ocupamos cuando sobran recursos así tal cual, este constructor aprendiz, incluso el de investigación también, si es que tienes gemas, pues te puede rentar, ya igual maxié mi constructor aprendiz como tal, no ocupo gemas, en todo caso ocuparía para el libro de héroes aquí en el mercader, pero venga, tampoco es que sea súper, súper esencial por el momento, y vamos con calma esta aldea. Venga, ahorita que tenemos aquí estas pócimas, vamos a meterle, yo creo, ¿no? Ya está. Listo, estamos llenando de elixir oscuro, vamos a poner, supongo, a ver, yo con que me, la lucha, como es cara la lucha ahora, le voy a poner la lucha ahora, definitivamente con ese elixir oscuro posteriormente. Pero bueno, tenemos espacio suficiente para farmear en este otro día más o menos, es en lo que saldrá el próximo constructor, hablando porque ya les dije, tenemos el aprendiz que bueno, pues nos ayuda con 8 horas diariamente. Y nada, pues nada chicos, venga. Así es como suelo farmear de emergencia, como les he comentado. Me activo super duendes, pues me conecto una hora en una o dos aldeas ahí full con super duendes a farmear, a llenarme almacenes, como les he mostrado ahora mismo. Pero solamente cuando, pues me super, super urgen. Un constructor sin problema lo puedo poner a trabajar, pero ya cuando se me vienen 2, 3, el laboratorio, bueno, y estoy sin nada de recursos, entonces sí, es obligado para mí activarme los super duendes y full a farmear ahí pura aldea abandonada con ellos. Son lo más efectivo, pero definitivamente para mí en lo personal lo más aburrido, jugar de esa manera con puros super duendes farmeando. Bueno chicos, no olviden suscribirse, dejar un buen me gusta, nos vemos hasta la próxima. Adiós, chao, chao.